Parece que ahora sí, Terelu Campos, 52 años, y Salvador Pérez, 48, no se esconden. Tras la publicación de la noticia de principios de agosto, en la que se informaba de que la expareja había retomado su relación sentimental, ahora unas fotografías de la revista Hola anuncian sin miedo a equivocarse que lo suyo va muy en serio. Juntos han salido a pasear y cenar por Málaga junto a la hija de la colaboradora, Alejandra Rubio, 18, y el novio de esta, el DJ Álvaro Lobo, 25. Salvador y Terelu iniciaron un precioso idilio en el año 2009, justo cuando la hija de María Teresa Campos, 77, arrancaba como colaboradora en el programa Sálvame. Su historia duró algo más de dos años pero la presencia de Pérez siempre ha permanecido en la vida personal e íntima de la presentadora. Los viajes de Terelu a su Málaga natal cuentan habitualmente con la compañía de dos de sus mejores amigas de la infancia, Mariluz y Concha, esta última, cuñada de Salvador. De ahí que en ciertos momentos él también se vincule al plan y surjan nuevos encuentros. El último, este mismo verano, cuando la pareja ha decidido darse de nuevo la oportunidad. Perelu Campos y Salvador Pérez G3 Salvador Pérez es abogado, lleva algo más de diez años divorciado de su primera esposa y tiene dos hijos. En el momento en que Terelu y él comenzaron su relación, la presentadora trató mucho con los pequeños de Pérez y en este sentido, él hizo lo mismo con Alejandra que entonces tan solo tenía 10 años. En declaraciones para Luke, el abogado expresaba que las fotos son evidentes, es una amiga mía, le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño y no hay nada más. Sin embargo, donde hubo fuego quedan rescoldos y a aquellas tímidas palabras que brindaba al citado medio de comunicación ahora se suman nuevas imágenes donde se profesan cariño y algunos prudentes besos. Por el momento en que se encuentra, Terelu ha guardado silencio en torno a su reconquista. No obstante Carmen Borrego, 51, su hermana y colaboradora habitual de televisión, sí que ha expresado que, Terelu y Salvador están pasando unos días maravillosos juntos en Málaga, Salva, se está portando maravillosamente con mi hermana y está siendo un gran apoyo para ella, su gran apoyo en la sombra Terelu Campos y Salvador Pérez. G3 con el comprensible temor en el cuerpo pero la mente en positivo. El pasado 10 de julio, la presentadora ingresaba en la Fundación Jiménez Díaz para ser intervenida de un tumor maligno en la mama izquierda. La operación quirúrgica tuvo lugar un día después, el miércoles 11. Se trataba este de un segundo varapalo de salud para la colaboradora, que ya superó un primer cáncer de mama en 2012. En este tiempo, Terelu ha sentido el cariño y el apoyo no solo de sus compañeros de trabajo, sino también del público y de su familia, que ahora más que nunca permanece unida y junto a ella. A este apoyo ahora se suma el de Salvador, un hombro ya conocido en el que de nuevo se apoya, Terelu Campos y Salvador Pérez. G3 a Salvador le tengo un afecto especial. Con él he vivido momentos preciosos, recuerdo esa relación como una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Con el paso del tiempo no tienes muy claro por qué se acabó, porque cuando ves a esa persona te sigue despertando un sentimiento, confesaba Terelu a finales del pasado año. Un sentimiento que ahora coge forma, brota y parece que continuará aflorando, más información, la decadencia de Las Campos así fue su último y aburrido episodio.